Hola, hola. Bienvenidos a un video más del estilo de Argelia, en donde encontrarás decoración, organización, limpieza y renovación. Todo eso con estilo, pero con muy poco dinerito. Si tú eres nueva y nuevo por aquí, le diste clic a este video. Muchas gracias por estar aquí en este canal. Pues aquí te vamos a tratar muy bien. Esta comunidad es muy bonita. Así es que te puedes suscribir. Es totalmente gratis. Le puedes poner ahí en la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba otro video. Hoy les voy a estar mostrando la decoración de mi baño, sencilla, económica y muy práctica. De hecho, me estuvieron mandando algunas cosas los de Chic Point. Chic Point es una tienda en línea. Les voy a dejar la información ahí abajito en la cajita de descripción. Por si a ustedes les interesa, les voy a dar mi punto de vista muy sincero. Si vale la pena, no vale la pena. Pero eso es más adelante. Ahí les voy a mostrar las cosas. Y también les voy a estar mostrando el espejo que me estuvieron regalando mis hijos el 10 de mayo por el Día de las Madres. De hecho, también les mando un abrazote a todas aquellas mamis guerreras, ¿verdad? Muy fuertes, que Dios nos ha dotado con paciencia, amor y cariño para estar ahí con nuestros hijos. Les mando un abrazote. Y un besote, que Dios me las bendiga mucho. Bueno, aquí en México se celebra el 10 de mayo. En otros países me estuvieron comentando que el 14 de mayo. Por ejemplo, en Estados Unidos es el segundo domingo del mes de mayo. Así es que les mando un abrazote y un besote. Y también, pues, les voy a estar mostrando cómo voy a estar decorando. Les voy a mostrar lo que me mandaron los de Chic Point. Miren, esta es la bolsa de Chic Point. Les voy a mostrar primeramente lo que voy a poner ahí en el baño, que es la cortina de baño. Déjenme les muestro. Les voy a dejar una fotografía aquí de los precios y de la calidad. Pues aquí vamos a ir viéndola a ver qué tal. Sale muy económico, pero la verdad sí se tardan algo en llegar los productos, un poquito más de 3 semanas. Así es que tómenlo en cuenta por si ustedes también van a pedir algunas cosas. Miren, es esta cortina, es de tela. De hecho, viene un poquito transparente, pero pasa. Es blanco con negro. Esta es la que voy a estar poniendo. Y viene con sus ganchitos aquí. Pero acuérdense que yo tengo unos ganchos negros que son los que voy a estar poniendo. Y también otra cosa que me mandaron, que estuve encargando. Encargué unos huaraches para mi hijo, el pequeño, de Mario Bros. Aquí les voy a dejar la fotografía. Ya no se los mostré porque mi hijo salió y se los llevó ya puestos. Y también a mi otro hijo, el mayor, le encargué otros huaraches. Están muy, muy cómodos. Me parece que vienen a 135 pesos. Aquí les voy a dejar la fotografía. Y otra cosa que encargué también para el baño. Un tapete de baño. Viene de buen tamaño, de buen tamaño viene. Miren, ahí está el dibujo. Es una tina. Y se siente bien, se siente muy bien la calidad. Y atrás trae antiderrapante, pues para que no se van a resbalar. Este es el tapete que también lo vamos a estar poniendo ahorita. Y otra cosa que encargué. Es una charola, esas de mimbre. Pero la verdad no chequé bien el tamaño y se me hizo algo pequeña. Algo pequeña, miren, aquí les voy a mostrar. Miren qué bonita y se ve muy bien hecha. Se ve muy bien hecha, pero la verdad sí está algo pequeña, miren mi mano. La pueden poner, por ejemplo, en la mesita de noche. La pueden poner en el baño, en la cocina, pero tomen en cuenta que está muy pequeña. Ahí viene de diferentes medidas, ahí para que lo chequen, pero esta viene muy pequeña. Aquí les voy a dejar la fotografía de cómo viene ahí en, pues, la venta en línea, esta charola. Y también pedí, es para quitapelusas. Quitapelusas, pero la verdad siento que deshila poquito la ropa. Así es que este no lo recomiendo para nada. Aquí les voy a dejar la fotografía, pero para que sepan que no salió tan bueno. Y otra cosa que pedí para el baño es un organizador. Miren, para colgarlo ahí.
ya sea para poner papel de baño, la plancha del pelo, la secadora. Miren, esta también viene muy económica, de hecho viene con sus hilitos, ahí para acomodarlo, no recuerdo cómo va, aquí les voy a dejar la fotografía. Este es para el baño o para la recámara, donde ustedes quieran ponerlo. Y otra cosa, de hecho también pedí unas flores, unos tulipanes, pero la verdad se me hacen un poquito que se ven muy muy artificiales, la verdad. Pero pues si ustedes les gustan, salen económicos, aquí les voy a dejar la fotografía. Miren, son estos tulipanes para ponerlos ahí en un florero. Y otra cosa que encargué es este, que es del mismo material que la charola. Miren, es este. Lo encargué para poner los sartenes calientes. Y miren, viene muy, muy pequeño. Parece como un portavasos. De hecho, pedí un portavasos. Ahorita se los voy a mostrar. Porque este es para los sartenes. Y la verdad, pues se me hizo algo pequeño. Déjenme les muestro. Ya se me cayó del otro lado. Miren, aquí está. Los portavasos son del mismo material. Son del mismo material que este para poner los sartenes y la charola. Déjenme se los muestro. Miren. Vienen un poquito pequeños, pero pues cumplen su cometido para poner los vasos allí, ya sea en la mesita o en la mesa de centro, o en la mesa del comedor, o en la cocina, donde ustedes quieran. Estos también los estuve encargando. Así es que espero que se queden hasta el final del video para que vean cómo va a quedar la decoración del baño. Con esas cositas que voy a poner, nada más voy a poner la cortina y el tapete. Es lo único que voy a poner. Todo lo que voy a poner ya lo tenía. O sea, lo que estuve comprando que es nuevo, nada más es esto. Y también les voy a mostrar el espejo. Déjenme, lo voy a poner, se me hace que aquí, para que vean cómo se ve. Así es que ya quítelo de aquí, nada más me falta quitar los espejitos. Miren, es este el espejo. Miren qué bonito. Yo tenía muchas ganas de un espejo así y pues ya se me hizo. Mis hijos me lo regalaron y pues lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Pero voy a estar quitando estos espejitos de acá. Ahí va a ir. Voy a estar quitando las cosas de aquí para mostrarles cómo se ve con el espejo. Y ya nos vamos para allá ahorita, para ir a decorar el baño. Me voy a llevar estas cosas. Ya le voy a estar quitando el moño. Bueno, este se me hace que no se lo corto porque está muy bonito. Lo único que le voy a cortar es este. Es este, el espejo es el grande. Mide 70 centímetros por 1,70. Ahí está el moño. De hecho, después lo puedo colgar. También se me antoja para ponerlo en la sala. Déjenme quitarlo de acá. Miren qué bonita se ve. Déjenme les muestro cómo se ve en la recámara ya puesto. Miren qué bonito se ve. Me encanta cómo se ve. Déjenme se los muestro de cerca. Miren, me encantan
los detalles que tiene y el tamaño que tiene. Acuérdense que ahí tenía una macetita, pues la quité para poner ese espejo. Miren qué bonito se ve. Ahí se ve ahí mi cama. Y pues acá está la televisión. Acuérdense que hace poco hice un video de la colcha, que estuvimos poniendo esta colcha, estuvimos pintando. Acuérdense que tengo otro video también. Les voy a dejar ahí arribita en la cajita de descripción cuando estuvimos poniendo esta cabecera falsa. Bueno, así está. Así me encantó el espejo. Bueno, ahora sí, vámonos al baño para cambiar la cortina. Miren, les voy a mostrar cómo tengo el baño. Acuérdense que pusimos esa cortina de gallo. Miren, muy estilo de granja. Con cuadros rojos. Ya quité la decoración para mostrarles ya cómo voy a estar acomodando. Voy a estarle cambiando el tapete y la cortina. Y van a ver que con eso va a cambiar muchísimo. Y aquí a ver qué pongo ahorita para que no se vea tan pelón. Y pues aquí también voy a poner ahorita el del jabón. Y me voy a traer unas flores, las que tengo ahí en mi cuarto. Bueno, ahora sí comenzamos con la decoración y a cambiar la cortina, a quitar esa. Bueno, pues voy a empezar con la cortina. Voy a empezar a quitarla para poner la nueva. Miren, estos son los ganchitos que les digo que ya tengo mucho con ellos. Me los regaló mi mamá hace muchos años. Acuérdense que tengo el cancel, pero la verdad el cancel se me hace un poco frío, así es que me gusta poner más cortina. Y no lo quito porque así dura más la cortina, no se ensucia para nada, no se moja. Está bonita la cortina, sí me gustó la verdad, sí me gustó la cortina. A ver cómo se va a ver puesta. Pues viene con sus ganchitos. Pues básico, pero ustedes ya si lo quieren personalizar, pues pueden comprar los ganchos aparte. Si les gusta el dorado, blanco, plateado, hay muchos ganchitos en Amazon y Mercado Libre. De hecho, estos ya como que se están oxidando poquito, poquito, ¿eh? No crean que mucho. Ya después compraré otros. O estos los pinto. Ya veré. A lo mejor los pinto dorados. No sé. A lo mejor al rato quiero poner aquí más glamuroso. Ya la voy a poner aquí. Hace muchísimo calor y todavía no ponemos el aire. Olvídense. Estoy sudando un chorro. Miren con los ganchos negros cómo se ve. Me encanta cómo se ve. Ahorita le voy a dar una pasadita con la plancha de vapor porque se ve algo arrugada. ¿Para qué? Como que tiene mucha electricidad. Bueno, ahora seguimos con lo que voy a poner. Me traje ahora esta, la que me regaló mi consuegra. La voy a poner aquí. Y la jabonera. Y voy a traer una toalla a blanca para secar las manos. Y me falta aquí. Me traje el airecito este porque está haciendo mucho calor. Y me falta también las repisas. También voy a estar decorando y poniendo el tapete.
déjenme voy por las cosas. Este lo voy a poner aquí. Es la que compré en Coppel, pero no me gustaron mucho las flores. Es que se las quité y puse más plantitas ahí. Y aquí voy a poner esta cubetita. Y este. Ese baño. Es de madera. Y aquí abajo nada más quiero poner este. Lo único que voy a poner. Y aquí el papel. Y aquí voy a poner esta charola con el papel de baño. Ahora lo voy a poner así. Es lo único que va a llevar. Bueno, me falta planchar la cortina y poner el tapete. De hecho, le voy a dar una desarrugadita nada más. Y por último, voy a poner el tapete. Ahora sí, ya les voy a mostrar cómo queda. Miren, ya les voy a mostrar ya cómo quedó el baño. Miren, pues cambié la toalla blanca. Y miren, no les mostré. Ese también lo venden en Cheap Point. Es una bolsa simple, pero miren, me encantó para poner ahí las flores, también que vienen ahí en Cheap Point. Miren qué bonita se ve. Bueno, ahí es lo único que puse, el papel de baño, aquí esta bolsa con flores, arriba puse la jaulita, acuérdense que va acomodado diferente, y el cuadrito, ese cuadrito de ese baño, eso es lo único que va a llevar. Y aquí, miren qué bonita se ve las flores, esas que me traje de allá de mi cuarto, me gustan mucho, se ve que lucen bastante aquí. Y el del jabón, y puse este, que es para los sartenes de Cheap Point. Lo puse ahí de adorno. Y ahora en el perchero, pues no puse nada. Lo dejé despejado. Dejé muy despejado el baño. De hecho, nada más puse una que otra cosita. Y miren, aquí así se ve la cortina. ¿Cómo cambian los baños nada más con el simple hecho de cambiar la cortina? Cambia bastante. Y de este lado puse este cuadrito de lavarse las manos y puse allá un ganchito negro para colgar la toalla al momento de bañarnos, que esté ahí accesible. Bueno, eso fue todo. Me ponen ahí abajito en los comentarios qué les pareció y nos vemos primeramente Dios hasta un próximo video. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga mucho y me los cuide. Hasta luego.